Iniciamos la presente edición informativa con la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, que reiteró este jueves su reclamo de que se ha entregado el 2.66% de los ingresos internos del Estado para el Poder Judicial, según lo establecido en la Ley 194-04, como un mínimo y que no ha sido cumplido ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo. La entidad dijo agrupar a 300 magistrados y sostuvo que la asignación de estos fondos permitirá dar apertura a 98 tribunales que han sido creados por ley y que por falta de recursos han sido imposible ponerlos en funcionamiento. También la construcción y reparación de locales en los que actualmente operan tribunales, la actualización tecnológica, la adquisición de equipos como plantas eléctricas, entre otros. Indicaron que con lo que sería más eficiente la labor de los jueces y empleados del Poder Judicial, evitando así que el servicio que se brinda desde el sector justicia esté supeditado a la caridad pública nacional e internacional. Advirtieron que de no dar respuesta positiva a su petición, continuarán su lucha.